Hola, hola, ¿cómo están? Ya me vine a arreglar aquí con ustedes. Chicas, feliz, feliz domingo. Hoy es 20 de agosto, ¿pueden creerlo? ¿En qué momento agosto nos metió 20 días? ¿Ya? 10 días y iniciamos septiembre. Ustedes saben, septiembre, ahí sí ya podemos decir oficialmente que empieza el otoño con nuestras calabazas, podemos ir fácilmente por nuestro Starbucks de pumpkin. Yo nada más espero que empiece septiembre y aunque hace un calorón de la fregada aquí en Dallas, Texas, pues ya no me van a decir nada, porque en agosto sí, la verdad, todavía se siente como que ay, tú ya con tus calabazas. Pero bueno, quiero decirles que ya fui a mi doctor, ya me quitó la banda de la cirugía y me quitó grapas. Yo no sé si les había dicho, yo no sabía que traía grapas, con razón me dolía. Sí, me pusieron grapas, yo en la cesárea de Aurorita no tuve grapas, entonces, pues sí, chicas, traía grapas y yo así que, uy, sí me dolieron, sobre todo las que van cerquitas de la parte íntima. Me dolieron mucho, pero bueno, ya me las quitaron. No me pude ver la cicatriz porque no me la enseñó el doctor con un espejo. Yo creo que pensó que me iba a asustar, pero lo que sí me pude ver, y de hecho fue porque me lo tengo que yo curar seguido, es el ombligo. Ah, por cierto, la cicatriz no me la pude ver y ahorita pues tampoco aunque quiera porque me pusieron unas banditas como de gel, como de silicona, algo así, que son como para ayudarte a cicatrizar. Esas ya me habían dicho ustedes que se las pidiera mi médico, pues yo creo que ya los doctores las ponen sin que tú se las pidas. Entonces, pues me las pusieron así y me dijeron que me las tratara de cuidar. Y en 2 semanas tengo la cita y ellos me la van a cambiar. Entonces, pues ojalá no se me caiga. Si se me cae, pues ya le hablo al doctor y que me diga dónde comprarlas para volvérmelas a poner. Pero les estaba diciendo que lo que sí me vi fue el ombligo. Dios santo, quería llorar. Quería llorar, qué bonito ombligo me dejó, qué bonito ombligo me dejó. A pesar de que está muy inflamada la parte de ahí, que está así como una ligera pancita, se veía precioso el ombligo. Voy a platicar con ustedes así, haciéndome las pestañas. Muy divino, o sea, la verdad que la técnica del doctor sí me gustó mucho, está como muy adentro del ombligo, o sea, no se sale. Y me enseñó a curármelo, a ponerme una bolita de gasa y luego una cremita que es antibiótica, que se llama triple antibiótico, es naranjita. Y bueno, pues ya me dijo cómo ponérmela y luego cómo taparme el ombligo. Pues para que no se fuera a hacer una infección, ¿verdad? Y para que fuera cicatrizando bien el ombligo. Entonces, cada que me bañara, que le cayera agüita y jabón. Y bueno, pues ya. Lo he estado haciendo desde el sábado, porque pues el viernes ya fui limpiecita y él me lo puso. Entonces fue sábado y hoy domingo ya lo acabo de hacer. Y pues ya, chicas, yo me estoy bañando sola y todo. Los resultados que voy viendo me van gustando. Sí, como les digo, sigo inflamada, pero ahí va. Y bueno, vamos a platicar sobre las preguntas que me hicieron en el anterior video, porque yo les dije que me preguntaran, ya ven que les dije cuánto me costó la cirugía, me preguntaron también si me había puesto pompis, todo eso. Y bueno, déjenme contestarle las dudas que llegaron después de ese video, ¿verdad? O también otra fue de las cosas que me dijeron que con esos $10,500 que yo pagué de mi cirugía me pusieron que me hubiera podido operar en mi México lindo y querido, en Monterrey o en Guadalajara. Me pusieron también que en Guadalajara están los mejores médicos. Sí, creo que uno de esos médicos operó a Scarlett Ortiz. Es una actriz venezolana que me encanta, se me hace tan hermosa y tan bonita ella. Y la operó un doctor de Guadalajara. Y sí, estoy segura, yo creo que con ese dinero, con 200 mil pesos mexicanos, me hubiera podido operar en Guadalajara.
O incluso le hubiera subido un poquito más a 300.000 y hubiera quedado divina. Me hubieran hecho de todo, ¿no? Bichectomía, brazos, porque incluso pues mis brazos, véanlos, están gorditos, o sea, no, o sea, pues sí me hacía mucha falta trabajo, ¿no? Sí me hace mucha falta trabajo, sí me hace mucha falta operación para realmente estar como, pues como el cuerpo que ahorita se está usando, que es muy acinturado, con mucha pompa, con mucha cadera, con brazos delgaditos, con piernas delgaditas, incluso el año pasado, chicas, que yo me iba a operar, yo les dije que yo tenía dos, o sea, yo tenía aquí con con Mauricio Giraldo y también en Monterrey con Elizondo. Él es muy buen cirujano y él me cobraba 150.000. Ahí yo nada más di el enganche, que fueron como 2.000, 3.000 pesos mexicanos, y aquí yo había dado $1.500, pero pues yo no sabía con qué cirujano me iba operar precisamente por eso que ustedes están diciendo, que pues en Monterrey te haces muchas cosas con muy poco dinero. Eran 150 mil pesos mexicanos, que en ese tiempo el dólar estaba más arribita, como eran $8,000. Ahorita ya serían como 9 o 10. Pero yo con él, chicas, me podía hacer con esos 150 mil pesos, era tummy tuck, esa grasa que me iban a quitar, me la iban a poner en la cola, además, caderas, en las pompas, y me iban a poner busto, implantes o levantamiento, lo que yo quisiera, y lipo en los brazos y en las piernas. O sea, era todo, era hacerme una Barbie completamente, por 150 mil pesos mexicanos. Y era un buen doctor, Elizondo, él está en Leones, en Cumbres. Es buen doctor. Pero no sé si yo les comenté pues que había tenido un sueño y precisamente la fecha con Elizondo era el 7 de junio y aquí era el 27 de mayo. O sea, yo tenía dos fechas, yo no sabía en dónde me iba a operar, pero yo tenía dos fechas y dije a ver en dónde. Y pues la de Monterrey la cancelé y también la de aquí por ese sueño que tuve. Me puse muy nerviosa, entonces ya después dije, ¿sabes qué? O sea, ya después de que tomé las terapias y decidí que sí me la iba a hacer, me dio más confianza aquí en Estados Unidos. No porque no sean buenos en Monterrey, de una vez se los digo, ni porque no sean buenos en Guadalajara, al contrario, yo confío mucho en los doctores de Monterrey. De hecho, casi muchos de mis procedimientos me los he hecho en México. Yo siempre he tenido la corazonada de que en México hay mejores doctores. Ya sé, díganme lo que díganme, pero yo he tenido esa corazonada. ¿Y cuál fue la razón de por qué no me operé en Monterrey? ¿Y por qué me operé aquí? Bueno, primero que nada me opero aquí porque aquí está mi esposo, aquí está mi familia. Sentí yo que la recuperación iba a ser más cómoda en mi casa, pero lo más importante fue porque entre tantos videos que uno ve de muertes y de que les pasa esto y esto, decía que un decir, si tú te haces los senos, ¿verdad? El busto. En Monterrey o en México o en Colombia o en cualquier lado y luego ya tú estás bien las 2 semanas de posoperatorio o 3 y tú te vienes a los Estados Unidos a tu casa donde tú eres y hay alguna complicación, yo he escuchado que los doctores no te quieren meter mano y te mandan con tu cirujano. Entonces yo como que previne, como que pues ustedes saben, o sea, yo tenía mucho miedo de todo. Entonces dije, no, mejor me opero aquí en Estados Unidos y si me pasa algo, pues aquí me van a meter mano, ¿verdad? O sea, es que yo tenía miedo, chicas, yo de verdad pensaba que me iba a pasar algo, o sea, ya sé, estaba muy nerviosa, pero fue una decisión muy difícil de tomar y como ustedes dicen, o sea, ay, ya te hubieran hecho una Barbie, sí, lo sé. Entonces, ¿y quién no quiere ser una Barbie? O sea, dices, por ese dinero hubieras estado mega perfecta. Pero también les digo una cosa, chicas, sinceramente, o sea, yo realmente mi trauma así, porque, pues sí se los digo, era mi pancita, ese era mi trauma. Y bueno, creo que ya llegó mi cuñada y mi hermano y todos, y este es mi look, miren. Ya de por sí me quedaba grande este outfit, pues ya ahora me queda más. Me dice el moche que me está viendo cada vez como más compactita. Ah, y eso también, me preguntaron de la alimentación. Ya me dijo el doctor qué tenía que comer.
y me dijo que comiera mucho potasio y magnesio, mucho plátano, mucho tomate, mucha carne roja, que le bajara la sal, al sodio, y que no comiera más de 1200 calorías. Yo sigo en dieta, chicas, así es, yo sigo en dieta. Así que pues ya me dijo el doctor. No se me preocupen si ustedes algún día me ven comiendo, que vamos a un restaurante y yo les digo, miren, y enseño una hamburguesa. Chicas, yo me como un cuarto de las cosas, porque yo ya sé medirme en que tengo que comer 1200 calorías. Y yo creo que el doctor me va a dar de alta de aquí a 5 meses hasta que baje todo lo que él quiere, porque él dice que con el procedimiento de la Tummy Tuck yo voy a ir bajando y por eso son las 1200 calorías nada más. O sea, todos son diferentes. Recuerdo cuando mi comadre se operó, ella no le puso dieta, entonces todas somos diferentes, por eso les digo. Pero no se me preocupen, yo estoy comiendo todo lo que él me dice. Y si ustedes ven que yo como en otro lugar, es bien poquito. O sea, de verdad, todo está fríamente calculado. Pero bueno, ya no estoy usando la de esta. Déjenme enseñarles mi outfit. Ahí voy. Me dicen que por qué camino así. Chicas, no me puedo enderezar más. Es todo lo que me puedo enderezar. Este es mi outfit. Me puse lo que mejor se viera con la fajita negra abajo. Y bueno, ya estoy más derechita, miren. Pero aún todavía no estoy como debería de estar. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Esto, miren, ya me queda súper mega grandísimo. Pero ya después compraré más ropita. Ahorita por mientras es. ¿Cómo lo picamos? ¿O? ¿Ya queriendo para los taquitos? Para los taquitos, sí. Está el borrego. Mira. A ver. El chanito se lo aventó. Van a escuchar mucho movimiento porque hoy vinieron mi hermano Fidel y Susana, y Chano y Luisa, y aquí se puede decir que estrenamos la palapa. Se están metiendo a la alberca. Yo no me puedo meter a la alberca ahorita por la operación, pero bueno, trajo Chano carne de borrego y arroz, frijoles, aquí hicimos, así que aquí estamos celebrando todos. Yo estoy adentro porque el calor está muy fuerte y me hace un poquito mal, pero ahí está Romeo y Mimi. Pero allá están, miren. Ahí está Mimi, agachadita. Y están en la... Ya hice los tacos, muñeca, ya los macheteé y no me viste. ¿Qué pasó, abuelita? El cocodrilo te lo trajiste, Aurorita. Ahí está ya, recién inaugurada, ahora sí, con familia y todo. Me trajeron taquitos, miren, de borrego, taquitos de carnitas, tortillita de maíz. Eso sí, la tortilla de harina me dijo el doctor que le bajara, que la quitara. Nada más puro maíz, carnita y así. Esto es comidita. Me sirvieron arroz, pero no me lo voy a comer. Arrocito no, nomás da puros taquitos. Provecho. Hoy, chicas, sí me siento un poquito desmejorada. Hay días buenos, hay días malos. Yo pensé que hoy ya me iba a sentir bien para andar todos allá en la palapa, pero sí me siento un poquito mal hoy. Por eso estoy aquí en camita, porque sí como que no tengo muchas fuerzas. Pero hay días mejores que hoy. Con esto para las que se quieran operar, pero fíjense, hoy es mi día 10 y me siento diferente. Es raro, pero así es. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz lunes, y creo yo que hoy tengo un mejor semblante que el de ayer. Ayer sí me estaba matando, de verdad, que la comezón. Mi amiga Angie y varias de mis amigas que ya se han operado me dijeron que eso estaba bien porque ya estaba cicatrizando por dentro. Entonces, bueno, es buena señal. Ahorita no me van a ver arregladita. Traigo esta pijamita de las de Target que les dije que me estaba poniendo, porque son de algodón, están súper suavecitas. Ahí la llevo. Y miren, aquí ya me están llenando de flores. ¿Qué hay aquí? Miren, el Mochi me acaba de traer estas hermosas flores amarillas. Miren,
con las hortensias que tanto me gustan y unas orquídeas. Ahí están divinas, divinas, divinas. Miren, ya tengo ahí esas y allá ya tengo mis otras flores que me dio mi amiga Marta, mi hermano. Ya me llenaron aquí de flores y mis medicinas que necesito, ya saben, todos los tratamientos de árnica y todo. Pues bueno, chicas, he estado mejor. Hoy también me llegó ya la tabla. No sé si les había dicho que ya el doctor me autorizó la tabla para ponérmela. Y me la puse apenas me llegó, pero como que me caló. Como que me estaba quemando la piel. Entonces siento que me la tengo que poner con una blusita abajo. Miren, aquí traigo la faja, Porque en el anterior video les enseñé mi estómago y me dijeron que por qué no me había puesto la faja. Y yo nada más me la quité para que mi mamá me la lavara y me la secara. Porque es la única faja que tengo, es la única que me dieron en el doctor. Entonces cuando me baño, me la quito, mi mamá la lava y la seca. Pero no tardó ni una hora en volvérmela a poner. Pero bueno, a ver si al ratito les muestro cómo me pongo la tabla. Esta tabla, miren, aquí está, aquí. Dice el doctor que es para que me vaya aplanando más el abdomen. Todavía estoy inflamada, pero ya me vi el ombligo. Bueno, creo que ayer se los dije. A ver si les puedo poner una foto, si no es que les muestro el abdomen en sí. Pero yo veo que muchas no enseñan el resultado hasta que ya pasen una semana, dos semanas o así. Bueno, no una semana, como un mes. Yo les quiero enseñar para que vayan viendo cuáles son los pasos de inflamación. De cómo vas a estar, pero lo que ya vi está precioso, el ombligo, la cicatriz la verdad me vale, si está de lado a lado, chicas, una tummy tuck es de cadera a cadera, pero la verdad me vale. Pero bueno, me voy a ir a comer con el Monche que ya llegó, les digo, me trajo mis flores, mi mamita me hizo caldito de pollo, así que voy a ir a comer con el Monche va a comer tacos de borrego, creo, de lo que comimos ayer. Ay, miren, se ven preciosas. Se ven preciosas ahí y allá las otras. Bueno, vamos a comer con el Monche. Ya estoy caminando así, derechita. Ya casi me falta, yo creo que un poquitito para caminar bien. Pero ya estoy caminando derechita. Ahí está el bombón. Ahí está el bombón. Me quise soplándome el borreguito. Me hiciste un taquito. ¿Ya está listo? No, ten, cómetelo tú, bombón. Yo quiero caldito. Mi mami me hizo caldito para ir desinflamando la pancita. Okay. Muchas gracias. Me lo soplo yo. Sí, si no, mira, acá hay un borreguito que también quiere. Un borreguito. Oye, se ve bien, bien bonita de acá todo. La palapa y todo. Ya terminó el bombón, las repisas. Ya las terminó, nada más que no se las había podido enseñar. Pero ahorita se las enseño ya sin nada de platos ahí. Pero miren, ya las terminó. Ya se ven bien bonitas, ya parchó ahí todo. Creo que ya nada más falta la segunda pasada, ¿verdad? Uh-huh. De las repisitas. Ah, sí, esta fue la que yo le di. No. Pero, ¿le diste otra? Sí. Entonces ya parchó allá todo. Y ya, miren, ya se ve bien bonito. Y no sé si ya habían visto la decoración de otoño, pero allá ya tenemos decorado de otoño en la sala. Aquí en la cocina todavía no, ese video no lo alcancé a hacer antes de mi operación. Pero yo creo que ya en una semana más ya voy a estar bien y ya les voy a poder hacer el video de la cocina. Ya con las repisas arregladas por el Monche. Vamos a servirnos el caldito, está calientito, recién lo hizo mi mami. Así que bueno, vamos a servirnos pollito. Dijo el doctor que comiera mucha carne, que pollo no. Dijo el doctor que comiera mucha carne. También pollito, ¿verdad? Pero que me recomendaba más carnes rojas. Pero pues yo quiero desinflamarme, sobre todo de la pancita. Miren, aquí está con papita y con todo. Aquí está. Vamos a comer con el bombón. Ahí está. Se ve bien rica la salsa. La hizo Mauricio, mira. Aquí hizo huicho ayer, ¿verdad? Sí. Hoy no más. Con chile rojo y serrano, creo que me tiene. Taquitos. Y andamos acá a que nos dé el sol, a que nos dé el aire, a que nos dé la vitamina D. Y el Monche
Ya ni les mostré cómo quedaba la tele, creo que ayer sí les mostré poquito, pero la va a cambiar, porque quedó muy chiquita. La acababa de comprar el domingo, ayer, y la va a cambiar. Está muy chiquita. Pero ya puso allá el de este. La va a regresar. ¿Puedes ver las novelas a gusto? Sí, para sentarme acá las novelas, a verlas. Miren, ya también me movió para acá mis hortensias, el mochi. Se me estaban muriendo, chicas, miren. Ya se me estaban muriendo. Y esperemos que acá sobrevivan. Porque allá les estaba dando todo el calor, todo el sol. Pero ya me las trajo para acá. Ahora ahorita con ánimos de meterse al agua. Ahí está. Tiene cloro, es que ayer le echó a tu papá, mi amor. Tienes que esperarte hasta mañana. Todas esas, la espuma es cloro, chicas. Pues bueno, no han visto creo que la palapa cómo se ve con la tele. Pues ya se las quitó el mochi. Pero ahí estaba, quedó muy bonita, muy padre, pero chiquita. Entonces va a ir por una de 50. Si ¿la habías comprado de qué? ¿43? 43, porque pensé que iba a estar muy chiquita, muy grande, ¿verdad? Pero ya puesta, sí cabe una más grande. Sí, una de 50. Más o menos. Ay, a ver, no me he sentado en bancos altos. Con cuidado, muñeca. Yo creo que sí, sí que... Mi mamá quería ir a caminar. A ver si voy al ratito con ella. De perdido echarme una vueltecita. Ay, ¿cómo me vende el semblante? Yo digo que ya mejor. Ayer sí me estaba llevando la fregada mucho, y el sábado, porque yo no sabía que me tenía que poner un montón de crema abajo de la faja. ¿Y eso? Pues yo dije, no hay que ponerte nada. Y luego estuve viendo unos videos, que para eso nos ayudan los videos que hacen las demás personas, te tienes que poner crema porque con la faja se te reseca mucho la piel y luego se te va haciendo como escamosa y vas, o sea, mucho comezón. Entonces me puse crema, hoy me bañé, me puse crema y no he tenido comezón. Porque dolor, sinceramente, dolor no, es solamente la espalda que no la... que yo, o sea, yo soy yo, que no la he querido enderezar bien. Pero ya, ¿ya la estás guardando? Ya, ya. Lo bueno es que aquí vas a la tienda y te regresan todo. Sí, bueno, pues es que no le hiciste nada, no le hiciste daño. Y aparte nada más tenía un día. No, pues ni uno, porque la compré ya como... Y ya la... Ah, sí, como un día nomás. Un día. Ahí estamos. Bien bonita la cocina, vea que quedó, mochi. Gracias al Daniel que nos hizo la cocina. Y ya, pues se acuerdan que les dije, cuando agarre agua la nube, vamos a poner la tele y ya nada más falta el zinc. Yo creo, si Dios quiere, antes de tu cumple, ¿verdad, Bombón? Ojalá se pueda, antes del cumple del Bombón, en septiembre, que ya agarre agua la nube. Ah, que por cierto, en el canal de... digo, en el canal, en el Instagram me pusieron que, ay, dijiste que apenas agarre agua a la nube y ponen el zinc. Y sí te fuiste a operar. Es que se me hace que no me siguen. La operación ya estaba desde el año pasado, chicas. No me siguen. Me dicen, ay, ya te fuiste a operar y te gastaste el dinero en vez de poner el zinc. Eso nada que ver. Nada que ver. Pero para que sepan. Aquí está el Bombón. Bombón, diles hola. No. Ya les dije hola. No, pero no te veían así alumbrado. Ahí sí estás alumbradito. Hola. Lo que pasa es que el tiempo no es mi mejor amigo y tengo que hacer que el día me rinda. Que la noche, porque pues llegaste de trabajar. Tengo como 4 cosas que hacer ahorita y necesito apurarle, muñeca. Ok. Y yo aquí nada más descansando. No, pues tú también estás en tus cosas. Me preguntó mi amiga Marta, me dice, oye, Aurora, ¿no te cansas? ¿O qué estás haciendo en estos días? Que yo, pues yo estoy descansando, ordenando mis ideas, viendo qué vamos a hacer en los próximos videos. Pues ya estoy ansiosa de trabajar en el otoño, pero bueno, ahorita hay que estar calmadita. Como quiera, vayan a mi canal, chicas, a mi canal de belleza y de decoración. Ya va a estar el video de la sala y luego les voy a subir un video de compras y a ver si Dios quiere ya mañana, digo mañana, ya la otra semana, ya que esté mejorcita, ya les grabo el video de la cocina y nos vamos
Nos vamos recio. ¿Cómo dices tú? ¿Nos vamos yendo recio? ¿Cómo dices? Vámonos recio. Vámonos recio. Les voy a subir el de la cocina y el del comedor, ¿verdad? Y luego, luego ya también el del área de arriba y a ver también si decoramos aquí afuera, o sea. Y unas tortitas de atún. Ay, sí, ya no, pero sabes que la lumbre dicen que no la puedes, no puedes usar la lumbre como dos. Ah, ok, yo las hago. Como dos meses de no poder usar la estufa. Déjenme ustedes en los comentarios si eso es así. Pero bueno, miren, aquí estoy bien cómoda. Este va a ser mi nuevo lugar favorito. Los banquitos que no querían. Ay, cómo me encanta decirles eso. Chicas, es broma, ¿eh? No estoy aventando pleito, no estoy aventando pleito, pero es que yo bien enamorada de mis banquitos y me decían que era para afuera. Y saben que sí, el material es para afuera, pero es que yo los veía en todas las cocinas muy bonitas adentro, en las islas. Y pues bueno, pues de acá eran, aunque pues falta comprar unos para adentro, chicas. Próximamente, como les digo, cuando agarre agua a la nube, ya los compramos. Ahí vamos, poco a poco. Es que este año sí nos deschongamos, quisimos hacer muchas cosas. Pero bueno, un poquito. A ver el otro año qué. A ver el otro año qué. Pero el otro año compramos un caballo de carreras. No, un caballo, pero un carro. Un caballo de esos de caballito amarillito, ¿cómo es? No, hombre, cállate. Con los Ferrari, no, hombre, no, chicas, claro que no. Ni de chistea. Bueno, no, uno nunca debe decir que no, pero pues no, a esos niveles no. No sirve porque ahí no caben los macetas ni las. Ah, sí, ¿verdad? Ya ando subiendo, miren ahí. Ahí ando subiendo ya. Para ir a regresarla. Ahí hay niveles, como luego dicen. Hay niveles y pues nosotros no estamos en ese nivel, chicas. No estamos en ese nivel, pero bueno. Ya les voy a dejar aquí, a ver si al rato si vamos a caminar les grabo. Ya el doctor ya me autorizó que ya puedo dar una vueltecita al parque, que es muy necesario para que mi circulación esté muy bien y no haga coagulación, algo así, mala. No haga coágulos, ¿no? Tengo una hija. Ok, bomber. Saluda a los perritos. Que te vaya bien. Bye. Ya se hizo de noche. Y ya llegó el Mochi con la tele, que no me dijo, yo estaba acostadita descansando, pero ya la puso. ¿Esa cuántas pulgadas es? ¿Cuánto encontraste? 55. ¿55? Sí. Ya miren, ahí está. 55 pulgadas, pues él dice que está más grande. Y como quiera pasa por ahí, Huicho, y no, ¿verdad? No le pega. Yo creo que no hay problema. Ok. Ya está, ya tenemos tele más grande. Qué bonita, aquí para verla. La letra chiquita de las películas. ¿Verdad? ¿Es que es un spray o es cervecita? No hay cerveza, se acabó todavía. Se acabó la cerveza. Está muy caliente. De día no les mostré cómo se veía la tele. Ahí está. Ya, pues sentados acá vamos a poder estar y verla. También el que esté ahí asando a la carne, pues la va a poder ver. Puse ahí un video mío, chicas. Hay un video mío. Ahí está. Ahí se ve un poquillo. Pues bueno, así es como va quedando la palapa. Ya casi la terminamos. Hay que decorarla también, ponerla bonita. Y bueno, todavía faltan muchas cosas allá. Pero bueno, aquí despido el video. Gracias, gracias por vernos. ¡Ya tenemos tele! Regálenos un like por eso. Ahí vamos, avanzando poco a poco.